Hola, hola, bienvenidos a un nuevo tutorial con Nidecita Ayala. Para el proyecto del día de hoy vamos a emplear una caja de empaque de bombillo, cartón y foamy. Lo primero que vamos a hacer es organizar la caja tal como la queremos. Vamos a cortar una de las caras y pegamos las pestañas que se nos despegaron. Con el metro de modistería vamos a tomar la medida de la parte interna, el alto y el contorno. Vamos a cortar esta medida en foamy color naranja. Tomamos el foamy y lo enrollamos para que sea mucho más fácil el pegado dentro de la caja. Aplicamos silicona, acomodamos y empezamos a pegar el foamy. Marcamos la base en foamy y cortamos. Doblamos el foamy que sobresale en la parte superior y lo pegamos a la caja. Tomamos el foamy que habíamos cortado, lo colocamos dentro de la caja y lo pegamos a la base. Ahora tomamos la medida de la parte externa, el alto y el contorno. Realizamos decoración de bordes en un solo borde y difuminamos con pintura café. Pegamos el foamy a la parte externa de la caja. Para este dulcero yo voy a realizar un perrito, así que el cuerpo del aplique lo voy a cortar en cartón delgado. Voy a forrar una de las caras con foamy color piel. Corto el exceso y realizo decoración de bordes, tal como vemos en el video. Forro la otra cara con foamy color piel y repito el proceso. Corto el exceso de foamy y realizo decoración de bordes. Difumino con pintura café. Corto el resto de las piezas del aplique. Las orejas las voy a cortar en foamy color piel. La trompa en foamy color blanco. La nariz en foamy color negro. Las piezas las difumino con pintura café. Pego la trompa sobre foamy color negro. Corto el exceso y decoro los bordes. La nariz la pego sobre foamy color dorado escarchado. Corto el exceso de foamy y decoro los bordes. Pego la nariz a la trompa. Con un pincel angular voy a realizar manchas con la pintura café acrílica en las orejas y en el cuerpo del perrito. Le realizo una mancha donde va uno de los ojitos.
Con un palillo y la pintura negra voy a colocar puntos dentro y fuera de la mancha y los dejo secar. Ya seco los puntos con el pincel liner y la pintura blanca, los voy a unir. Algunos los voy a unir en cruz y los otros frente a frente. Con la pintura roja y el trapito, voy a realizar las mejillas o cacheticos. Lo voy a hacer con un movimiento circular. Pego la trompa a la cabeza. Pego las orejas, una a cada lado. Pego el aplique sobre foamy color negro, corto el exceso y decoro los bordes. Con dos puntos negros realizo los ojitos. Con el pincel liner voy a hacer las pestañas y las cejas. Con puntos blancos doy luz a los ojitos, a la nariz. En cada mejilla voy a colocar cuatro puntos negros y dejo secar. Debajo de la nariz voy a colocar pequeños puntos negros. Con el pincel liner y la pintura negra voy a terminar de unir los puntos que me faltan, incluyendo los de las mejillas. Terminemos de organizar la caja. Voy a pegar foamy a la base, corto el exceso, dejando un ancho de contorno aproximado de medio centímetro y realizo decoración de bordes. En foamy naranja voy a cortar una tira que tenga medio centímetro de ancho y la otra medida que sea el contorno de la caja. Le realizo decoración de bordes en un solo borde y difumino con pintura café. Esta tira la voy a pegar en la parte inferior de la caja. Para decorar la caja voy a hacer huellitas. Primero hago puntos negros grandes y alrededor voy a hacer cuatro pequeños puntos negros y dejo secar. Pego el aplique en la parte de atrás de la caja. Ya seca las huellitas, vamos a colocar puntos blancos sobre cada punto negro. Estos puntos blancos van a ser mucho más pequeños que los puntos negros. Esto es para dar luz. Y luego colocamos puntos blancos en la superficie de la caja. Ahora vamos a hacer un moñito para decorar nuestro perrito. Para eso vamos a cortar un rectángulo en foamy color naranja que tenga una medida aproximada de 12 centímetros por 4 centímetros de ancho. Difuminamos con pintura roja. Llevamos los dos extremos del rectángulo hacia el centro y los pegamos. Luego hacemos un recogido en el centro, tal como lo vemos en el video. De esta manera vamos a formar el moño y le vamos a pegar una tira de foamy en la mitad. Y pegamos el moño en la parte del frente del perrito. De esta manera nos queda listo, decorado y terminado nuestro bello dulcero de perrito realizado con materiales reciclables. Nos vemos en un próximo tutorial. Muchísimas bendiciones, picos y abrazos. Chao, chao.